Holi, soy Tamara y esto es Las Cosas de Tamarita. Bueno, ya me veis, cambio de look, que una vez al año hay que hacerlo, que si no me aburro, madre mía, pues nada, aquí vamos. Mirad, qué brillante lo tengo ahora. Ay. Bueno, hoy vengo con un paquetito que me ha enviado Esencia, que es esta casa de equivalencias, que la verdad que hace cosas muy bonitas. Y me dijeron, Tamara, te mandamos una cajita, mírate a ver qué quieres. Y digo, vale, vamos a probar cosas. A probar cositas, a ver qué tal, qué parece a mi olfato. Pues bueno, he recibido una cajita de equivalencias. Son casi todo perfumes nicho, equivalencias de perfume nicho. Y la verdad que he quedado muy contenta. Antes de esto, hago un break. Tengo un código de esencia en el que si ponéis cuando vais a pagar Tamarita 5, lo dejo aquí escrito, Tamarita 5, tendréis un descuento de un 5%, que, oye, pues algo hace. Así que nada, usadlo si queréis comprar algo. Y bueno, y que sepáis que allí tenéis tamaños de muchos tamaños. Tenéis los clásicos tamaños de perfume de 30 mililitros, 50 y 100 mililitros. Y luego también hay pack de pruebas de muestras de 2 mililitros, también hay un pack de 5 muestras de 15 mililitros, que todo eso viene genial para probar perfumes. Así que nada, yo os recomiendo que vayáis a echarle un ojo, que a mí la verdad que me viene muy bien todo esto. A mí me gusta comprar tamaños pequeños personalmente porque me los llevo en el bolso. También como son frascos bastante, pues mirad, como esto. Son frascos robustos, pero a la vez muy sencillos. Yo me los llevo encima sin problema y no sufro y reaplico si hace falta y si no, pues no. Pues bueno, vamos con ello. Vamos a ver qué me han mandado, qué me han mandado. Mirad, empiezo con este 891, que es By the Fireplace, que efectivamente es la equivalencia de By the Fireplace de réplica de Maison Margiela. Pues, a ver, os cuento así, notitas. Este es un perfume unisex. Es un perfume unisex que para mí es perfectamente unisex, ¿vale? Ya os digo, yo cuando digo perfectamente unisex es que no cae ni hacia un lado ni hacia otro, ¿vale? Es un perfume que es muy dulce y amaderado. Lleva notas de clavos de olor, pimienta rosa, flor de azahar del naranjo, castañas, madera de Gaillac, enebro de Virginia, vainilla, bálsamo del Perú y cachemira. Vamos a ver, vamos a ver. Este perfume. A mí, mirad, yo sí que he probado muchas veces el original. Siempre estoy tentada a comprarlo, pero no lo acabo de comprar. Porque sí que es verdad que este perfume lo que evoca es a ese momento en el que tú estás al lado de una hoguera, calentito, en invierno, asando unas castañas. Pues esa estampa tan bonita, yo me imagino pues en esas casas perdidas en el bosque de madera y todo es idílico, me encantaría estar allí, pero aún hace calor, tengo calor con esto, por Dios. Pues bueno, lo que tengo que decir es que este es bastante similar al original, pero voy a pedir disculpas, me gusta más este. ¿Por qué me gusta más este? Y no me digáis, estás haciendo la pelota porque te la han mandado. No. Yo digo las cosas como las siento. Además, mejor que decir, es igual que el original. No. Lo que quiero decir, yo el original estoy siempre pensando si comprarlo o no, porque me gusta mucho, me parece una creación muy bonita, pero sí que es verdad que huele mucho a maderas ahumadas. Este también huele mucho a maderas ahumadas, pero sí que es verdad, son unas maderas ahumadas muy dulces, pero en este caso, aunque las maderas ahumadas se notan mucho, hay mucha vainilla, mucha, mucha, mucha vainilla. Entonces hay mucha, mucha vainilla, maderas ahumadas, algo de castaña, algunas especias, pero bueno, a mí el hecho de que haya un punto por encima de vainilla con respecto al original me ha ganado. Lo siento, pero ahora ya sé que de momento, como tengo esto, voy a usar esto. De hecho, ya lo he usado varias veces, me han dicho que huele muy bien. Es un postrecito dulce ahumado que me encanta. Así que nada, yo he quedado contenta, pero bueno, ya os digo que sí que se diferencia en eso del original, sobre todo, que aquel es un poco más amaderado ahumado. Muy buena permanencia, buena estela, la verdad que muy bien. Me lo han halagado, ¿eh? Así que genial. Otro que me han mandado es este 851, que es el Maite Buble, que es el Maison Margiela, el Babel Bath.
Bueno, pues este bubble bath, este baño de burbujas, yo tenía ganas de probarlo. Yo de este no he probado el original, así que no los puedo comparar como tal. Sí que es verdad que me ha gustado mucho. También es un perfume unisex en principio, pero para mí este perfume unisex cae mucho más del lado femenino, ¿vale? Que no pasa nada. Siempre digo que cualquiera puede llevar lo que quiera, pero yo os digo a mi parecer hacia dónde cae. Es un perfume precioso, es delicadito, qué bien me hace sentir, pero con esto de qué era, esto de replicar, nunca mejor dicho, réplica, estos momentos, yo al ver lo de Bubble Bath, este baño de burbujas, me imaginaba que fuera un perfume como mucho más jabonoso y como con un aroma más, no sé, más bajadito. Y no, es un perfume... A ver, es jabonoso, pero más que un jabón, es un jabón como de coco. No es un coco solar, ya sabéis que a mí me molestan mucho los cocos solares porque me sientan mal, me revuelven el estómago. Es un coco limpito, es un coco cremosito, jabón con coco, muy rico, dulcecito, pero no empalagoso ni nada de esto. Es un perfume limpio y es un perfume bastante floral. Donde lo que es la parte, os digo, lleva notas de jabón y bergamota, lleva lavanda, rosa y jazmín, y de fondo lleva coco, almizcle blanco y pachulí. Pues esta zona central de lavanda, rosa y jazmín, yo sobre todo noto la rosa, pero bueno, las otras flores también están por ahí sobrevolando. Entonces hay una mezcla entre ese jaboncito de coco con esa rosita y con un fondo muy potente almizclado, hay mucho almizcle que da esa sensación, almizcle blanco, de limpieza. De cuando sales de ese baño de burbujas y te secas en una. Yo me imagino secándome en una toalla recién sacada de la secadora, calentita, pero muy limpia, que huele a un suavizante y está esponjosa. Pues eso. Pues tiene ese rollo, pero eso le acompaña unas flores muy fresquitas. Le dan. Queda muy bien. Me parece súper positivo, súper mañanero. Ya os digo, limpio, optimista, me pareció muy bonito. Y la verdad que estoy contenta. Me gustaría ahora probar el original para ver qué tal, pero parece un perfume bonito. Muy, muy, muy bonito. Y muy femenino. Pues luego en cuanto a rendimiento, sí que es verdad que este es más suavecito, es más discreto, pero yo me lo he estado poniendo para ir a trabajar y la verdad que bien. Sí que alguna persona me ha dicho que olía bien o que olía como... Qué olor más limpio, sí que me lo han dicho. Pero ya es un poquito más, me lo ha dicho menos gente, ¿vale? Es más comedido. Voy a ver que tengo a mi gato Baltasar liándola. No la líes, siempre igual. Cuatro gatos y siempre estoy hablando del mismo, de verdad. Pues bueno, ahí os dejo con este. El tercer perfume del que os quiero hablar es este 864, que es el Dory Diorama. Y es Vanilla Diorama de Dior, ¿vale? De esta colección especial de Dior. Este Vanilla Diorama, que se supone que es un ámbar vainilla unisex. Yo sí que tengo que decir que a mí este perfume me tira. Es unisex, pero me tira un pelincito más hacia el lado masculino. No mucho, o sea, lo puedo usar perfectamente, ¿vale? Pero me tira un pelincito más. Bueno, vamos a darle. Me hace mogollón de gracia porque con este perfume me pasa una cosa. En piel no me ocurre. Pero sobre papel, el perfume. Este perfume sobre papel me huele a Coca-Cola. A una especie de perfume de Coca-Cola dulce que huele genial, todo hay que decirlo, pero en piel no huele así. Hostia, tío, qué raro. En fin, la vida es. Pues bueno, es un perfume que la verdad que es densito, de estos cozy que te abrigan en invierno, que dan gusto. Tiene elegancia, es un perfume de buen gusto, no, no es un dulce así que digas uno más, no. Hola, Freud. Yo digo, a ver si saluda, pero no quiere. Pues es un perfume eso que ya os digo, es un perfume dulce, pero de muy buen gusto. Es un perfume densito, que es una vainilla especiada y borrachita, con toques de cacao. Esa nota de ron se nota, pero tampoco ahoga el perfume, ¿vale? Y tiene como esa parte del cardamomo, de la pimienta rosa, y tiene ahí esa lima ácida que le da como unos toques, que eso es lo que me recuerda también un poco sobre el papel a la Coca-Cola en medio de todo esto dulce. Le da unos toques así un poquito chispeantes que luego se van. Pero ya os digo, es un perfume
Densito, cozy, de vainilla especiada, con toques de cacao y con una parte un poquito licorosita, también un poquito amaderado. Y es bonito, pero a mí es un perfume que no me vuelve loca. La verdad es que no he probado el original, pero sí que lo he probado en más equivalencias. Y en general me parece que todas huelen bien, que les puedo dar uso, pero no me llegaría a gastar lo que vale el original porque no es para mí, no es el mío. Huele muy bien, pero prefiero invertir en otras cosas. Así que nada. Otro. Ay, que lo tengo cambiado de sitio. Madre de Dios, este. El 796, que es el Marcela Red y es el Red Tobacco de Mancera. Digo, voy a pedirlo a ver qué tal. Ostras, tío. Esto es más fuerte que la vida misma, de verdad. Otro perfume unisex, que este para mí sí que es unisex, muy tirando hacia lo masculino, ¿vale? Igual que el otro era un poquito, pero no mucho, este es, yo no me lo pondría, yo no me lo he puesto. Lo he probado en mi piel, lo he probado en la piel de mi marido, pero yo no me lo pondría. Es un perfume, es el más bestia de todos los que me han mandado, es un perfume con mucha estela, con mucha duración. Madre mía, os digo, es un perfume amaderado especiado y lleva notas de canela, madera de oud, azafrán, incienso, nuez moscada, manzana verde, pera blanca, pachulí, jazmín, tabaco, vainilla de Madagascar, ámbar, sándalo, madera de Gaillac, almizcle blanco y vetiver de Haití. Es que es un perfume muy potente, efectivamente se llama Red Tobacco, lleva muchísimo tabaco, lleva muchísima canela, que a mí eso me gusta, lleva mucha madera de oud, una madera de oud que no se me hace desagradable, pero sí que es verdad que tiene un punto sintético y lleva un fondo pues más dulce, lleva un fondo donde tenemos vainilla, tenemos ámbar y tal. Por ahí, entre tanto, pues cuando acaba de abrir sí que podemos notar como algunos destellos de luz, de que tenemos esa manzana verde, esa pera blanca. Hay como, pero bueno, en líneas generales esto es un perfume muy potente. O sea que si os gustan ese tipo de perfumes, os gusta el olor del tabaco en los perfumes, la madera de oud, llamar la atención mucho, mucho. En la canela y esos fondos dulcecitos, pero bueno, la potencia máxima irá por él. Uf, madre mía, yo lo voy a dejar para mi marido para noches especiales de invierno porque no se lo voy a permitir poner en otro momento. A ver, huele muy sexy. La verdad es que huele sexy. Es un perfume que yo igual si veo a un hombre llevarlo una noche de sábado por ahí de fiesta, va a marcar la diferencia. O sea, lo pienso. Pero hay que tener cuidado con atomizaciones y hay que tener cuidado con cuándo llevarlo, ¿vale? Así que eso, ahí lo dejo. Otro perfume, bueno, esto es un clásico mío que yo dije, mandádmelo por favor, porque yo tengo que comentar este perfume siempre, porque como es de mis favoritos ever, pues lo tengo que comentar. Es este 892, que es el Carina 28, que es, como no, el Vanilla 28 de Cayali. Me encanta este perfume, es que no me pienso esconder, me parece una de las vainillas más bonitas que tengo en mi colección y siempre es un sí. Notas de este perfume, bueno, esto es un ámbar vainilla, es unisex que a mi gusto tira un pelín más hacia lo femenino, pero que perfectamente, si eres un hombre que te gustan los perfumes avainillados, adelante con él, que te van a decir que hueles para comerte. Es un perfume que lleva orquídea de vainilla, jazmín, azúcar moreno, abatonca, ámbar, amberwood, almizcle y pachulí. Vamos a ver este vainilla 28. Pues nada, pues ideal. Está muy bien, está bien hecho, ¿vale? Está bien hecho y creo que a este perfume lo único que le falta es un pelín de maceración.
Y es que lo sé, porque también este perfume cuando lo pedí a otra casa de equivalencias, también me pasó un poco igual, que dije, está muy bien hecho, pero le faltaba un poco de fondo, fondo que también le faltaba al perfume de Cayeli recién comprado, que ahora está mucho más oscuro, que ahora rinde mejor, o sea, todo esto va cambiando. Pues cuando lo compré de otra casa me pasó eso, que lo dejé un tiempo y cuando lo volví a coger me lo gasté en 3 segundos, o sea, no podía parar. Este ya de primeras abierto ya es un perfume que se huele, no es un perfume de muchísima estela, el original tampoco, pero es un perfume que tú te sientes. Y es un perfume que la gente cuando te saluda siempre te la dan. Porque a la gente le gusta oler vainilla, es que es una cosa que es así. Entonces, yo es algo que nunca falla. Siempre que me lo pruebo, o sea, que me lo pruebo, no, que me lo pongo, es como, ay, qué bien hueles siempre. Y yo, sí. Con vainilla 28, siempre sí. Así que es lo que os digo, me parece que huele muy bien, le falta un poquito de cuerpo. Pero yo creo que por las notas que tiene, por cómo es, enseguida que asiento un poco, porque esto está abierto hace nada, va a ser mucho mejor como el original y como todos estos. Pero aún así, perfecto. Yo sí que es verdad que igual a las 4 horitas o por ahí volvería a reaplicar, porque me gusta sentirlo vivo en mí, pero bueno, huele genial. Me encanta este perfume. ¡Oh! Y bueno, el último del que os hablo es este 473, que es... Bueno, no sé cómo se llama allí, da igual. Bueno, es el Aura de Loewe, pero la versión original, la versión de los 90, ¿vale? Que hoy en día hay un Aura de Loewe, pero no es ese, es el antiguo, os dejo la foto. Resulta, quiero deciros primero que todo, que este perfume ahora mismo no lo están vendiendo en esencia, porque creo que se les ha agotado. Entonces, yo no sé cuándo volverá, no lo sé. Así que como no sé cuándo me vais a ver en vídeo, porque esto a veces igual me veis un año o dos tarde, entrad a la web y buscadlo. Buscad ahí, 473, a ver si aparece. Este perfume, según tengo entendido, parece ser que lo pedía mucha gente, porque ya hace tiempo que está descatalogado, y se pusieron a hacerlo. Lo han hecho hace poco, y dijeron, vamos a hacer con cuidado y con amor, ese perfume que ya tiene tanto, tanto tiempo y que la gente está como loca por volver a tenerlo. Y no sé, o sea, es como que hicieron con cariño, me lo mandaron con cariño y luego me dijeron, ya no nos queda. Y yo dije, da igual, pero yo lo voy a sacar igualmente por si lo volvéis a tener, porque creo que este perfume hay que comentarlo, ¿vale? Es un perfume que yo no, o sea, yo recuerdo verlo en las estanterías totalmente, pero yo no recuerdo haberlo probado nunca, ¿vale? Entonces tenía un poco de miedo porque al ser un perfume de los 90 y ser, no sé, me esperaba algo como más vintage. Y para nada, no es nada lo que esperaba. Me ha sorprendido muy gratamente. Es un perfume femenino, es un ámbar floral y lleva notas de fresia, melón, mandarina, melocotón blanco y bergamota. Lleva violeta de Parma, rosa de mayo, iris y gardenia. Y lleva benjuí, bálsamo del Perú, sándalo, vainilla, ámbar gris, abatonca y almizcle. Voy a esprayarlo. Es que es un perfume que me hace sonreír. Es muy femenino, tiene algo de adictivo. Y de normal, yo para mí los perfumes adictivos suelen ser perfumes dulces, perfumes gourmand. Y en este caso es que lo quiero oler, huele muy bien. Tiene como una salida con frutitas, pero un poco así. Me pasan un poco por alto, huele frutitas, pero no acabo de distinguir bien cuáles son. Pero la cuestión es que esto tiene un bouquet floral tan bonito, donde destaca sobre todo esa violeta de Parma. Qué cosa, qué violeta más delicada, más bonita. Y está en un bouquet floral metido junto con la rosa, con el iris y la gardenia. Es que es un bouquet aterciopelado. Un bouquet atalcadito, pero en su justa medida. No huele a persona mayor. Sí que es un perfume que yo se lo recomendaría a gente a partir de los 20 y tantos, porque es verdad que a lo mejor, pues siempre lo digo, que la gente más joven no está muy acostumbrada a todos estos aromas florales. Pero... Es que no sé, no me ha parecido nada descuadrado en el tiempo. Yo huelo esto y sí que es verdad que me parece algo atemporal, pero me ha parecido súper bonito, súper.
No sé. Pues bueno, eso. Lleva ese buquete de flores tan bonito y tan aterciopelado. Y luego se junta sobre todo con un fondo dulcecito, con un fondo dulcecito y balsámico, que tiene esa vainilla, que tiene luego esa batonca, tiene benjuí, tiene ese bálsamo del Perú. Entonces ahí hay una mezcla, pero que sobre todo siempre las flores se salen a brote. Y la verdad que es de esos perfumes que te visten como sin esfuerzo. Es como, soy una tía, soy elegante, soy femenina, pero puedo ir vestida un poco más de sport, pero sigo siendo una tía que con mi imagen y mi perfume soy la reina. Tiene algo especial. La verdad que me ha dejado bastante así. No sé, ¿será que ya no estoy acostumbrada a oler aromas más así? ¿O es que últimamente todo se parece mucho en la perfumería comercial? No lo sé, pero la verdad que me parece un perfume curioso y bonito. Así que me he quedado con este 473, este Aura de Loewe. Bastante contenta. Así que nada, me quedo aquí como... Nada, qué bueno que eso, que muchas gracias por verme. Recordad que si queréis pasaros y coger algo, si ponéis el código Tamarita5, me tendréis allí con un 5% de descuento. Y nada, que espero que os hayan gustado estos perfumes. Quiero que me comentéis un poco si conocéis los perfumes de los que he hablado, qué os parecen, si habéis probado las equivalencias, estas en concreto, lo que sea. Yo lo que me vayáis comentando, yo ya sabéis que soy feliz y me encanta leeros. Así que nada, un besote. Gracias también a Esencia por mandarme perfumes, que yo siempre que me preguntan les digo, pues claro, sí, me encanta que me mandéis cosas. Más cosas tengo para reseñar, yo soy feliz. Así que nada, un abrazo grande. Besotes y hasta la próxima.